les quiero hablar de Bonjour Bakery, porque en Bonjour Bakery usted obviamente va a poder seguir disfrutando de lo mejor de los pasteles, las tartas, los croissants, los sándwiches, las crepes, los jugos, los cafés y todos los sabores de la cuna occidental de la pastelería. ¿Por qué? Bueno, porque en Bonjour Bakery han implementado todas las medidas sanitarias que exige el condado para protegerlo a usted, a los suyos, al personal de Bonjour. Además, han dispuesto para servirles con seguridad esas mesas bajo toldos en el área exterior de las instalaciones, de manera que no se prive de degustar la variedad de todos los productos. Y si lo que quiere es disfrutarlo en su hogar, esta combinación de sabores entre un bistró o una pastelería, solo tiene que llamarlos al 786-534-8141 para que ordene su pedido y pueda recogerlo, o si lo desea, se lo llevan hasta su casa. Igual también puede ordenar en nuestra página web, es www.bonjourbakerymiami.com. No vaya a dejar de disfrutar de los sabores únicos y combinados de Bonjour Bakery y bon appetit. Recibo al diputado Armando Armas, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Buenas noches, Carla, a ti y a todos tus tu audiencia. Gracias, gracias por atendernos hoy. ¿Sabe qué? Obviamente vamos a hablar, vamos a hacer mención a este añadido, esta función añadida para Elliot Abrams, el representante de Donald Trump para el caso Venezuela, porque ahora también debe ocuparse de Irán y es inevitable dejar de asociar una nación con la otra. Es decir, y los iraníes están presentes en Venezuela, además con sus organizaciones terroristas y violentas. Seguramente allí tendrá pues algún tipo de facilidad como para manejar ambos escenarios. Quisiera, bueno, sí, voy a empezar por allí. ¿Qué impresión le dio? ¿Por qué esta jugada de la Casa Blanca y del Departamento de Estado? Bueno, lo primero que hay que recordar es que el enviado especial Abrams tiene experiencia ya en la región, mejor dicho, él está en el culmen de su carrera diplomática, de hecho lo habían traído, ya estaba un poco retirado y lo trajeron precisamente por su vasta experiencia en temas de geopolítica que se reanuda hoy en día en el mundo. Abrams tiene experiencia o algo de experiencia con temas con Irán, Latinoamérica, las amenazas transregionales y las interconexiones transregionales, pero efectivamente vemos que además es un tema transversal, no es un enviado para países, es un enviado para temas. Y el enemigo jurado, uno de los principales enemigos, mayor cantidad de beligerancia en contra de Estados Unidos, ha sido Irán. Y tiene su pie en Venezuela, no de ahora, de hace muchos años, que lo han estado solidificando aquí, con su proxy, que llaman Hezbollah, entre otras, que tienen un buen impacto un gran impacto en el Medio Oriente. Recordemos que, por ejemplo, Hezbollah es catalogado, es un proxy financiado y articulado desde Irán, pero no es catalogado, por ejemplo, como terrorista en Europa. Y esto es muy importante. No así el caso, por ejemplo, del ELN. El ELN, el Ejército Nacional de Liberación, es catalogado en Europa como un órgano o un grupo terrorista. Entonces, este tema de política, de gobernanza, de cuáles son los términos catalogados, de si se podrá llegar en Europa, como dicen ahora que el tema, por ejemplo, de la explosión en el Líbano tiene que ver más que con negligencia, hay algunos observadores que están diciendo que era un cargamento, digamos que Hezbollah estaba agrupando ahí para generar ataques luego en el puerto y enviarlos a otro sitio. Uh-huh. El enviado especial Abrams tiene mucha experiencia en este sentido y creo que va a ser fundamental justo cuando, por ejemplo, se está anunciando que se está en las fases finales, al parecer, el Partido Comunista Chino, la República China, está terminando un acuerdo de 400 mil millones de dólares con Irán en estos momentos, en acuerdos que implican seguridad, defensa, cooperación, telecomunicaciones, y para tener su impronta, obviamente, en el Medio Oriente. ¿Qué pasa aquí? A mí me preocupa esto, y con esto termino este segmento. Hace dos días vimos en la audiencia del enviado especial Abrams, uno de los puntos que dijo fue que él no creía ya que Rusia y China estuvieran apoyando, o mejor dicho, la evidencia dice que ni Rusia ni China le está prestando dinero a Venezuela.
Y bueno, si este un acuerdo, a mí lo que me preocupa es si un acuerdo como esto se da, y efectivamente se tiene todos los pasos que se dé, China va a poder seguir diciendo, nosotros no tenemos nada que ver con Venezuela, pero a través de Irán y con la línea de suministro que abrieron y que ha sido difícil, digamos, contrarrestar, se ha hecho un buen trabajo, pero ha sido difícil, es decir, puedan seguir enviando cosas vía canal Irán, pero de triangulado, o sea, China, pero triangulado. Uh-huh. Y digamos, el enviado especial Abrams tiene mucha experiencia, yo creo que es acertado haberlo designado en esa posición. Descubrieron esta jugada y lo que están haciendo es atender ahora ese nuevo frente, ¿no? Que abren velado como para seguir apoyando a Maduro, sin tener que decirlo abiertamente, supongo. Ahí, en esa misma audiencia se trató el tema ruso, y es verdad, aunque decía Elliot Abrams que ni Rusia ni China tenían un interés, ni siquiera desde el punto de vista económico. Bueno, sí, Rusia sí quiere que le paguen lo que le deben. Y un experto en Rusia nos decía aquí, si Estados Unidos lograra prometerle, o el propio gobierno interino, a Rusia que paga esa deuda, quizás ese apoyo ya hubiera desistido. ¿Eso cómo lo ven desde el gobierno interino, desde la Asamblea Nacional? ¿Qué es lo que se le puede ofrecer a Rusia? ¿Estamos en esa posición de tener que negociar con ellos para que desistan de apoyar al régimen? Es un tema, al final aquí es un tema de confianza. La diplomacia rusa y la cultura rusa en general tiene un gran tema con temas de relaciones personales, de lealtad, y con las personas que se han vinculado los últimos 20 años, con los que han hecho negocios y con los que, digamos, han hecho sus relaciones internacionales, pero relaciones personales incluso de confianza, ha sido con la gente del régimen. A nosotros se nos ha hecho bastante cuesta arriba poder... poder nosotros llevar adelante una propuesta basada en la confianza, pero eso se construye, eso no es de un día para otro. Nosotros sabemos lo que significa Rusia, sabemos los costos, pero el beneficio, los costos que implicaría entrar en un tema diplomático, quiero decir, con Rusia, no es que no se haya intentado. Yo les doy un dato, por ejemplo, cuando se nombraron los grupos de amistad, esto lo saben, bueno, pero cuando se nombran los grupos de amistad parlamentaria, el primer año de la Asamblea Nacional, a quien se designó como presidente del grupo de amistad, que no se constituyó porque no tenían ganas, pero a quien se designó como presidente para un eventual grupo de amistad parlamentario con Rusia, fue quien en ese momento era vicepresidente de una comisión, la Comisión de Política Interior, que es el actual presidente Juan Guaidó. Es decir, eso se ha intentado una y otra vez abrir canales, pero esto es un tema de intentar y seguir trabajando. Nosotros sabemos que hay premura. Lo entendemos porque lo padecemos, lo que tenemos familia en Venezuela, lo que nos duele el país, pero sabemos que las alternativas a la diplomacia, que son alternativas traumáticas, no las descartamos, pero sabemos los altísimos costos en trauma, aún mayor para lo que tiene, para lo que sería Venezuela. Entonces, sí, nosotros, una de las cosas que hemos hecho es decir, sí, garantizamos, ¿no? Garantizamos que se pueda pagar la deuda, pero... Entonces, ¿cómo negocian normalmente los rusos? Es decir, suben la apuesta. Es decir, bueno, si nos debe 12 mil millones, por decirte algo, bueno, entonces nosotros queremos no solamente que nos paguen los 12 mil millones, sino que queremos hacer negocios por los próximos 10 años que impliquen 20 mil millones. Y diputado, tú, bueno, ese es el problema, ¿no? Me queda un solo minuto, pero, y perdone que le deje tan poco tiempo para argumentar lo que le quiero plantear, pero aquí, hoy, se lanza una campaña para el público latino, por parte de los latinos por Trump, asociando a Joe Biden con el progresismo. De hecho, él dijo que él quería ser el presidente estadounidense más progresista. Luego aparecen extractos de Hugo Chávez diciendo lo mismo, que apoya el progresismo, de Fidel Castro haciendo lo propio, incluso de Nicolás Maduro. Dicen, en este país usted sabe que desde la Guerra Fría, decir que eres comunista, eso, pues nadie quiere asociarse a eso porque genera rechazo. Pero muchos creen que quien se profesa o se presenta como progresista es un velado comunista. Entonces están diciendo ahora que Biden es comunista en esa campaña. La gente dice que es una exageración, que quizás fue mala asesoría, que él lo que quiere decir es que quiere un país de avanzada, de progreso. Y se está utilizando en esta campaña la asociación entre el socialismo para decir que sale el socialismo de Maduro y entra el socialismo de la oposición, porque en Venezuela no habría ningún partido político ahora que esté, por ejemplo, en el gobierno interino, que no sea socialista. ¿Qué respondería a todo eso? Bueno, primero, yo lamento mucho, era preveíble, pero no, una cosa es verlo en vivo,
que es que la situación se prolongó tanto que al llegar a un momento electoral en Estados Unidos, pues nuestra situación forma parte de la campaña y a veces se pierde en temas semánticos, en temas retóricos, y deja de ser el problema a veces de ayudar a solucionar un problema muy grave para quizás capitalizar políticamente para uno u otro bando. Y esto, bueno, es una realidad. Yo lo lamento mucho como venezolano, porque mi interés, más allá de Trump o de Biden, mi interés es la liberación de Venezuela, una transición que sea lo menos traumática posible y la transformación eventualmente del país. Habiendo dicho esto, yo creo que mencionas algo de lo que ha dicho, fueron los comentarios un poco del congresista Rand Paul. También, sí. Y en este sentido, nosotros debemos recordar, por ejemplo, que el mayor periodo de paz, estabilidad, democracia que tuvo Venezuela de gobiernos civiles fueron iniciados y en gran medida fueron marcados por líderes que se identificaron con partidos socialdemócratas. Uh-huh. O un partido socialdemócrata. Uno puede estar o no de acuerdo con posturas ideológicas socialistas o comunistas. Yo, por ejemplo, soy anticomunista totalmente. Entiendo que el socialismo, digamos, desde el punto de vista teórico, es una fase previa al comunismo y por eso nunca seré socialista. Y después, bueno, empezarán a atacar y decir, bueno, pero tú estás en un partido que está en el Internacional Socialista, y uno entra en el debate, bueno, cuáles son los partidos que están ahí, cuál es la semántica y el debate que no forma parte. Eso es ruido. Lo que quiero decir es que eso es ruido. Y el ruido es lo que nosotros no podemos permitirnos. La simplificación es lo que no podemos permitirnos. Aquí nosotros creemos fundamentalmente, el presidente Guaidó y la Fuerza Democrática de Venezuela creen en la democracia liberal como sistema, en los mercados como mejores sistemas de generación de riqueza y siempre en el Estado como el mejor facilitador para articular la redistribución de esa riqueza. No hay sistemas capitalistas puros, siempre hay, digamos, regulación, aunque sea mínima, del Estado. Nosotros creemos que tiene que haber muchísima desregulación del Estado venezolano y desestatización en un momento de transición, y creemos que hay que fortalecer el Estado en otras capacidades nuevas en las cuales el mundo va avanzando. Por ejemplo, nuevas tecnologías, por ejemplo, cómo nosotros nos defendemos de ataques en, digamos, las instituciones, quiero decir, del Estado, y cuál va a ser el rol del ciudadano en estas situaciones nuevas. Entonces, estos son debates profundos que, lamentablemente, en tiempos de campaña tienden a, y quiero decir, no solamente en Estados Unidos, en cualquier lado, tienden a simplificarse para decirle, bueno, estos son socialistas y son malos, nosotros somos los capitalistas y somos buenos, entonces aquí no hay que hacer. O sea, ¿cuál es la alternativa, entonces? Construir liderazgos es muy difícil. Y nosotros hemos construido un liderazgo en Venezuela en los últimos años. Hay un liderazgo emergente que tiene la disposición, que se ha sacrificado y que tiene los valores y los principios muy claros de democracia, de libertad, de un Estado eficiente, transparente, pero sobre todo auténtico, que nosotros construyamos siempre teniendo ejemplos, modelos de ejemplo, pero nosotros debemos construir nuestro modelo, nuestra estrategia propia, desde la autenticidad de los venezolanos y nuestras particularidades. Tengo que despedir este segmento. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad, hoy. Gracias, Carmen. El diputado Armando Armas. Regreso luego de la pausa, pero antes les quiero hablar de American Black. ¿Cuándo fue la última vez, esta pregunta que le hago yo? Seguramente los hombres saben mucho de esto del cambio de las pastillas de los frenos, pero bueno, las mujeres, no es que las quiera yo etiquetar de despreocupadas con este asunto, pero sí les quiero entonces recordar que si eran como yo, que no se ocupaban de estos temas, se pongan en las manos de American Black. Tienen 25 años dedicados a la fabricación de pastillas para frenos. Han creado el mejor producto posible con la mejor relación precio-calidad. Y American Black está apoyada por la Standard Global Services, la compañía mundial líder en inspección, en verificación, en pruebas y en certificación de frenos. Bueno, obviamente, American Black
es en lo que tiene que pensar al momento de cambiar sus pastillas. Exíjale a su taller de confianza la marca American Black. Y si no la tiene, obténgala en shop.americanblack.com. Algo muy importante es que las tenemos para cualquier marca americana, europea o asiática, sin importar el modelo o el año. Atención, conductores de Uber y Lyft, empresas corporativas con flotillas de vehículos y rentacar, American Black tiene una fabulosa promoción. Ingresen shop.americanblack.com. Obtengan ese 20% de descuento ahora en las pastillas para los frenos. American Black, piezas originales que reemplazan a las originales. Regreso cuanto antes.